El domingo 18 de septiembre, 8.503 habitantes de Asunción Mita, municipio guatemalteco fronterizo con Santa Ana, votaron para descartar a las operaciones de la mina Cerro Blanco, a 14 kilómetros del Salvador. Y aunque estos resultados muestran expresiones de rechazo ante un proyecto minero que contaminaría directamente al lago de Ouija, este ya cuenta con sus propios problemas. ¿Qué está pasando en el lago de Ouija? Entre el 20 y el 21 de junio de este año, pescadores del lago reportaron la muerte de cientos de tilapia, en su mayoría de cultivos. Y entonces vimos videos como este. Sin embargo, hubo otros videos que no se viralizaron como el de las tilapias. Por ejemplo, este, el de los peces que suben a la superficie del lago para buscar oxígeno. Un fenómeno que los pescadores de Ouija están presenciando cada vez más seguido y que, según ambientalistas y biólogos, es señal de anormalidad y de alarma. ¿Qué está pasando en Ouija? Busque toda la información en el especial La sordera de dos países que asfixia a Ouija, de La Prensa Gráfica.